Estoy muy contento y ansioso a la vez de poder participar en la Bienal. Las ediciones anteriores las seguí por internet y me parecieron súper interesantes. Este nivel de las exposiciones es increíble y sé que viene gente de todos lados a verla y me parece buenísimo para poder mostrar nuestro trabajo. Bueno, yo hace 16 años que soy reportero gráfico de la revista Gente y para ahí desarrollo los más variados temas. Que, por ejemplo, puedo estar fotografiando a Maradona en su casa y de ahí pasar a una nota en una villa y en el medio haber pasado por un evento en un hotel 5 estrellas. Y en lo personal, en estos días estoy terminando de editar un trabajo que me llevó un año sobre la religión católica. Aunque bueno, como en el caso de Charlie, lo que más me gusta es seguirle los pasos a un personaje en su intimidad y que éste se olvide que estoy yo ahí y poder registrar la verdad del personaje. Bueno, la muestra que estoy presentando acá en Tucumán se llama El Charlie que yo conozco y son 15 años fotografiando a Charlie García en la más absoluta intimidad y en los ámbitos más diversos, como por ejemplo en el departamento de Palermo, ese clásico búnker de él, en recitales, obviamente en los backstage, ¿no? En grabaciones de discos, en giras, en sus clásicas vacaciones en la costa, un montón de situaciones súper íntimas. Bueno, con esta muestra va a ser mi primera vez en Tucumán y la verdad que estoy súper emocionado y ansioso por las repercusiones.